planta docente y administrativa del Colegio Margarita Cortés. Termina su paso la planta docente del Colegio Margarita Cortés. Tenemos ya la presencia del Colegio Carlos Concha Torres. Carlos Concha Torres lleva el nombre de ese insigne liberal, Carlos Concha, quien en los años 1913 a 1916 se alzó en armas contra el oprobio, contra la ultraderecha de esa época, y buscando mejores días para este país. Ese es el Colegio Carlos Concha Torres, que lleva el nombre justamente de Carlos Concha, quien fuera hermano también del coronel Luis Vargas Torres. Prestigioso Colegio de Esmeraldas, gente activa, gente dinámica. Ahí está la demostración de su banda, con fuerza, con energía, diciendo a Esmeraldas, aquí estamos, presentes los estudiantes del Carlos Concha, saludando a los próceres de Río Verde y comprometiéndonos no solamente a estudiar más, sino a incorporarnos al desarrollo provincial y nacional. Colegio Carlos Concha Torres. Esmeraldas, viva sus 191 años, viva la juventud estudiosa de Esmeraldas, vivan los hombres y mujeres de esta tierra, y hoy conmemoramos los 191 años de independencia, y que hoy ratificamos que somos gente solidaria, que somos gente respetuosa, que somos gente que cuidamos y protegemos el medio ambiente, pero que somos gente también que cultivamos valores y que rendimos homenaje a nuestros antepasados para comprometernos a fortalecer el presente y predisponernos a un mejor futuro. Colegio Carlos Concha Torres, prestigioso establecimiento educativo de Esmeraldas. Gracias.
compañeros, seguimos con más de esta transmisión en vivo y en directo del desfile cívico-militar por las principales calles del Cantón Esmeraldas. En esta ocasión me encuentro con la reina de Esmeraldas. Coméntenos un poco hasta el momento de las festividades del 5 de agosto. Bueno, ahorita viendo cada colegio, cómo se esmera para celebrar a nuestro Cantón Esmeraldas. Viendo también que Esmeraldas no solamente tiene cultura, como mencionó hace pocos minutos el presentador, sino también resalte también a la gente luchadora y emprendedora que despertó cada amanecer para dejar el nombre de Esmeraldas en alto. Luego de haber sido electa como reina, ¿cuáles serían los proyectos que te vas a enfocar para poder ayudar al desarrollo de nuestra provincia? Aspiro a tener la ayuda de las autoridades y también de lo que son las empresas públicas y privadas para aportar en lo que son voluntariados y obras sociales, siempre y cuando sea con los niños, las personas adultas mayores y las personas con capacidades especiales. Coméntanos un poco hasta el momento de las festividades, cómo las has visto, la gente, cómo se ha organizado. Muy tranquila, la verdad es que me alegra mucho que se dé una buena organización. Me parece que el desfile ha salido excelente, hasta ahorita no se ha presentado ningún problema, tenemos también mucha seguridad. Gracias a eso todo se está llevando bien. Hasta el momento tenemos tiempo de seguir celebrando estas festividades, y qué mensaje le podemos dar a los esmeraldeños. Que vivamos nuestras fiestas con mucha prevención, con cautela, que disfrutemos todo con mucha paz, que siempre que se da la paz todo sale excelente, todo sale perfecto. Que vive Esmeraldas. Y que vive Esmeraldas. Muchísimas gracias, un poco las palabras de la reina del Cantón Esmeraldas, y ustedes pueden apreciar un poco las imágenes acerca de los diferentes planteles educativos que se han dado cita en este lugar para poder celebrar junto a los esmeraldeños estos 191 años de independencia. En este momento damos con un poco de imágenes y luego estaremos con otra autoridad que se encuentra en este momento en este lugar. Continúa su paso los estudiantes del Colegio Nacional Nocturno UNE. Logran 5 de agosto, llevan una pancarta hermosa, así como también con la presencia de sus abanderados, la abanderada del pabellón nacional. Estos son jóvenes que estudian por las noches y que por el día trabaja, es decir, rinden también su homenaje al esfuerzo y al trabajo que hacen. Y aquí están con una galería de nuestros próceres, de Ramón Tello, de Vicente Calderón, de Manuel Estupiñán, de Lavalle, de Mosquera, de todos aquellos que hicieron del 5 de agosto de 1820 una gesta inolvidable que encendiera la llama libertaria, no solo en este país, sino en Sudamérica, y que sellara después el 24 de mayo de 1822 con la batalla del Pichincha el rompimiento del tutelaje con los españoles. Es el Colegio Nacional Nocturno UNE. La presencia de su planta docente, quienes también saludan a la gesta heroica de Río Verde a los 191 años de independencia de Esmeraldas. ¡Hugo! No, mira, Hugo. Ha 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 ha!
compañeros, seguimos con más de esta transmisión en vivo y en directo. En esta ocasión nos encontramos ya con el viceprefecto de Esmeralda para que nos dé a conocer un poco de representación de la prefecta en este desfile cívico-militar. Bueno, yo creo de que esta es la más viva expresión de un pueblo que se afirma con lo que Esmeralda es, su identidad cultural, esta expresión alegre, alerosa, esta expresión de participación, saludar el civismo, el patriotismo, cómo cada uno de los colegios, cómo los profesores han contribuido y han participado para que este acto sea de primera. La presencia multitudinaria, apoteósica del pueblo de Esmeralda es una expresión de que este pueblo es unido, de que este pueblo es amante al progreso y al desarrollo. Hemos entendido que la fiesta del maravillismo se la organizaba en el mes de septiembre, en esta ocasión se ha cambiado la fecha, si no me equivoco, en noviembre ahora. Sí, lo que pasa es que el 20 de noviembre de 1800 1947 se erigió este sector como provincia y como tal hay que darle todo el homenaje y el reconocimiento. El 20 de noviembre y toda esa semana, todo ese mes de noviembre van a desarrollarse algunos actos importantes para conmemorar un aniversario más de provincialización de Esmeraldas. Las mismas actividades que se realizaban en el mes de septiembre, ahora estas pasarían al mes de noviembre. En efecto, así está determinado y creo que la gente asume el hecho de que por fin tenga como partida de nacimiento cuando Esmeraldas se hizo provincia. Entonces, por ello, ¿qué mensaje podemos dar en esta ocasión a los esmeraldeños en estos 191 años de independencia? Seguir manteniendo esa unidad férrea, latente, seguir manteniendo ese entusiasmo y esa alegría, seguir reafirmando nuestra identidad cultural, que es sobre la base de lo que somos, pluricultural, multiétnico, biodiverso. Esta riqueza natural que tenemos es la que tenemos que defender por la dignidad, por el orgullo y por el progreso y el desarrollo de Esmeralda. Muchísimas gracias. Luego de ello también vamos a tener un poco la intervención de un señor quien quiere llegar con un mensaje a los esmeraldeños en estos 191 años de independencia. Pero mientras...